Marc bona nit. Hola. Benvingut al FAX. Bienvenido. Estava atentament al Marc Brey, ell és historiador, és expert en antifeixisme i estava seguint atentament el resum que hem fet aquesta setmana del, del judici al Tribunal Suprem. ¿Qué te parece que un partido como Vox esté ahora mismo ejerciendo la acusación particular en este juicio? Bueno, para empezar quiero decir que estos videos son horribles. y no se puede excusar las acciones de la policía es horrible desde afuera ver esto wow y, y no no es una sorpresa que Vox eh, estás involucrado en esto uh, porque el ultranacionalismo es uh, un parte importante en la política de la ultraderecha sí, uh -huh. sí. Vox es ultraderecha Oh, sí, sí, es obvio. Te pregunto en porque mi... a veces sí. cuando, cuando se les califica de esta manera se dice que no es ultraderecha, ¿no? Y ahora hablaremos profundamente de qué es o qué no es ultraderecha. Bueno, es, es difícil hacer una definición del fascismo Ajá. o de la política ultraderecha porque, porque históricamente los fascistas, uh, los líderes de la ultraderecha, no han tenido una lealidad, uh, lealtad, Permiso, uh -huh. a, a la racionalidad. Cambian sus opiniones, cambian la política, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, uh, se puede ver que la política ultraderecha han tenido muchos uh, cambios y Vox es un ejemplo. Claro. ¿Podemos uh, definir qué es el fascismo? Lo digo porque, claro, aparecerá dónde va a estar preguntando sí. esto, pero ¿podemos hablar de fascismo, de fascismo hoy? como lo hacíamos en época de Mussolini, de Hitler, de Franco. Bueno, hay grupos fascistas, existen y matan a gente. Uh, se puede ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, en, la última, en los últimos años, uh, ataques contra sinagogos, mosquitas, iglesias negras. En mi país es, un, uh, es una amenaza importante. Pero estamos hablando sobre partidos en el Parlamento como Vox, Rassemblement National, Alternativa por uh, Alemania, y son ultraderecha, que significa, en mi opinión, es como un espectro de política ultranacionalista, uh, autoritaria, uh, uh, sexista, machista, racista, y como hoy en día con un enfoque so sobre la islamofobia y um, una oposición a los cambios demográficos en Europa, um, un intento de mantener una um, nacionalidad uh, y defender uh, valores tradicionales uh -huh. en términos de género o cualquier que sea. Uh -huh. Eh, uh, vamos a fer una pequeña pausa per a la publicitat. Seguirem parlant contigo, fem uns anuncis re breument i de seguida seguim parlant amb el Marc Bray, com us diem, historiador i expert en l'antifeixisme. De seguida, fins ara. Seguim amb el Marc Gray, que acaba de publicar el llibre Antifa, que és un manual per combatre el feixisme, i és un expert precisament en això. Ha estudiat molt l'antifeixisme, molt a Espanya, a més a més, no, Marc? Uh, no sé si Espanya és un país que tradicionalment ha sido, o històricament, eh, antifascista. Bueno, uh, se puede ver con la guerra civil española que mm -hmm. antifascismo como un movimiento transnacional empezó más o menos con esta guerra. Y después de, de la pérdida de la República, uh, hubo uh, una red transnacional de apoyo, a uh, resistencia y, en España. y problemas como no pasarán, fueron importantes en países como Inglaterra, los Estados Unidos y hoy en día. ¿Quién son los nazis con corbata? Bueno, en mi libro uh, hablo sobre nazis con corbata. Uh, porque en mis entrevistas con antifascistas en países distintos hablaron sobre um, los, los problemas de luchar, no como grupos skin, grupos ultra de la calle, pero grupos en el Parlamento. Y creo que es importante entender que la política fascista ha cambiado a través del último siglo y que hay diferencias importantes, pero... Fascismo es un polo importante en su historia y uh, comparaciones con partidos diferentes uh, en su ultranacionalismo, machismo y todo esto, hay, hay, hay similitudes allá. allá. Dime nombres de nazis con corbata. Le Pen, Salvini, uh, Trump. No estoy diciendo que son nazis en el sentido de Hitler. Su proyecto es diferente, su, sus objetivos diferentes. Pero con este término estamos hablando de una política próxima al fascismo, a un resultado histórico de cambios en la ultraderecha. Uh -huh. ¿Tú crees que, por lo tanto, por lo que dices, las democracias actuales están en peligro? Porque el, eh, fascismo, está... ¿El fascismo no se ha ido nunca. Bueno, históricamente... Regímenes de Hitler, Mussolini, uh, ellos no um, hicieron revoluciones, entraron por la puerta abierta a través de la democracia. Y no creo que podemos tener fe en la institución democrática de siempre resistir estas tendencias. Creo que es posible y... Estoy triste de decir que probablemente en los años que vienen vamos a ver uh, regímenes de la ultraderecha, especialmente dado el crisis ecológico, falta de recursos, uh -huh. uh, inmigración, um, tensiones van a aumentar. Uh -huh. Estamos en campaña para las europeas. Uh, en Europa, en algunos países, eh, la ultraderecha está allí, que va saliendo. Sí, sí. ¿Crees que en estas elecciones uh, van a tener resultados positivos? Es, es difícil saber, um, pero en, unos, en algunos casos probablemente, en otros no. Pero para mí no es una pregunta de, de cada elección, aunque sea importante, pero ¿qué podemos hacer para cambiar el camino? ¿Qué podemos hacer? Bueno, uh, tener en cuenta la gravedad de la situación. Históricamente la izquierda uh, tardó mucho en responder al fascismo. Ahora tenemos que pensar en um, lo que puede pasar si no hacemos nada. Um, y tenemos que crear formaciones antifascistas con espacio por todos. No simplemente luchar por la calle, pero um, en toda la vida. Pero ¿cómo se combate? Es decir... Um... Tú eres partidario de que las manifestaciones fascistas en público no se permitan? Sí, sí, soy partidario de esto porque quieren normalizar la política y cada vez que intentan tener una manifestación debemos responder como si fuera una emergencia importante. Pero ellos dicen que eso es libertad de expresión. Sí, y hacen juegos con palabras. Oh, somos víctimas. Queremos, dicen uh, la ultraderecha, uh -huh. queremos nuestra libertad de expresión y después de establecer su régimen no hay derechos para nadie. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, uh, tengo familia que fueron matados en Polonia, uh, familia judío, uh -huh. y en esta situación la pregunta de la libertad de expresión es menos importante y también creo que tenemos que entender que la lucha antifascista no es un intento de establecer un balance de derechos es un intento de proteger comunidades vulnerables uh, y desafortunadamente la pregunta sobre la libertad de expresión o libertades en general es mucho menos uh, es en relación con gente que están uh, en peligro uh -huh. ¿Tú por qué crees que se produce este auge? ¿Es la crisis? O sea, ¿por qué la gente apoya ideas fascistas de ultraderecha en, el, en este siglo en el que estamos? Es un poco diferente en cada país, pero hay, hay cosas Como uh, inmigración, cambios en, las, uh, en la, las poblaciones. Originalmente, por ejemplo, en Inglaterra en los años 70, con gente del Caribe, al sur de Asia, la respuesta fue violencia. Um, también uh, gente de Turquía en Alemania en las 80. Uh -huh. um, y bueno, Hemos visto un cambio en la ultraderecha desde un enfoque sobre raza en un sentido biológico a raza en un sentido uh, cultural, uh, lingüística. Entonces, a, no hablan ahora usualmente sobre diferencias entre nuestros cuerpos, nuestra biología. O sea, pero... no, no físicas, digamos, sí, ¿no? E exactamente, pero uh -huh. dicen: esta gente no tiene nuestra cultura, esta gente no habla como nosotros, entonces no podemos convivir. Pero podemos. Uh, si, si queremos un mundo de paz, tenemos que aprender de vivir juntos. Uh, ya, yeah. pero las ideas uh, de los partidos de ultraderecha no son estas y están subiendo. Exactamente, y, y es, es fácil entender que el argumento de que son diferentes... No tenemos que vivir con eso. Es más fácil entender que cambiar nuestras mentes. ¿La inmigración dirías, por lo tanto, que es el principal factor del auge? Es importante también el crisis económico uh, y también creo que el fracaso de la izquierda de promover una opción, una alternativa, um, por ejemplo, en países como Grecia o, o acá partidos socialistas uh, apoyando iniciativas de austeridad. Gente busca soluciones y cuando hay espacio cua, uh, para algo diferente hay una oportunidad para la otra derecha. Mm -hmm. ¿Tú eres partidario de los cordones sanitarios? Que ante el auge de la extrema derecha muchos uh, países uh, lo ponen sobre la mesa. Bueno, creo que es importante que unirnos en contra de estos partidos. Uh, no se puede dar espacio para normalizar su, sus plataformas. Uh, entonces, en general, sí creo que es importante que no uh, le damos espacio. ¿La violencia está justificada para frenar la ultraderecha? Bueno, como he dicho, para mí es importante cuando hablemos sobre la violencia en la lucha antifascista. Empezar con los ejemplos más horribles en la historia del fascismo. No estoy diciendo que necesariamente va a ocurrir, pero es importante. Y para mí, pensando en el Holocausto, pensando en, en la guerra civil, el franquismo, tenemos que hacer la pregunta: ¿cuándo es legítima cuando un partido uh, esté pequeño, cuando esté en poder? Para mí, uh, la mayoría de las tácticas antifascistas no incluyen la violencia, pero la autodefensa tiene que ser una opción. Las redes sociales han contribuido a, sí. al auge de estos partidos. Sí, sí, y creo que acá en Europa y en los Estados Unidos con la alternativa derecha, uh -huh. alt right, um, el uso de la cultura de meme, sí. Eh, mira, es que te quiero poner un ejemplo precisamente. Ha habido polémica porque Vox, que es el partido del cual hemos empezado hablando uh, en esta conversación, en Twitter hizo como un montaje con unas imágenes del señor de los anillos, señor de los anillos aquí, ¿vale? Es uh, Viggo Mortensen, el actor. Y el mismo Viggo Mortensen <coughs> bueno, pues respondió diciendo que, que estas no eran las ideas precisamente que perseguía el autor, de, el, autor el actor ¿no? o el personaje de, de esto. Aragón -ar no, es diu, em sembla sí, Aragón -ar És una bona a veure com es diu, Ar Argol, Aragorn. Ar Aragorn, ¿no? oi? eh ¿Es que sí, Aragorn. Bueno. Aragorn. Aragorn. Sí, anem bé, anavam bé, Aragorn. Bueno, claro, es que ell ho ha dit amb aquest to diferent. Eh, és una bona manera esta, per exemple, eh les redes socials al serveci d'estos de partits con memes i és és poderoso. Um, se puede ver... sí. Sí, se puede ver que um... Partidos de la ultraderecha pueden presentar su política como un algo revoltoso, sí. algo alternativa. Sí, es, es poderoso. Pero las redes sirven igual en sentido contrario, es decir, para combatirla. Sí. ¿De qué manera? Sí, uh, por ejemplo, uh, con el puñetazo de, de, del nacionalista blanca Richard Spencer en los Estados Unidos uh -huh. uh, hubo más o menos una campaña de bromas, de videos, de música de su puñetazo. Y fue muy mal para él. Ya. Yeah. Tenim temps per dues preguntes només, perquè anem molt malament de temps, i les demano breus, però breus vol dir breus, de veritat, eh? Uh, qui vol? Qui aixeca la mà? Sara, Anna, Sara i Anna. Basteiro i Susana, ho farem després. <laughs> no, és que clar, fan fer aquestes decisions aquí en directe i marron me'l menjo jo. Va, Anna, Eh, muy buenas noches. Eh, a mí me gustaría saber qué parte de responsabilidad tiene el hecho de no haber resuelto problemas de, de memoria histórica, por ejemplo, en el caso del franquismo, eh, con víctimas todavía sin desenterrar en fosas comunes, eh, con libros de texto que no cuentan la, la historia real de, de este país o la silencian simplemente durante 40 años. ¿Qué responsabilidad tiene ese esa falta de memoria que al final lleva al desconocimiento en el auge de los neofascismos. Sí, creo que acá es importante, um, también en Francia, uh, con la falta de hablar sobre Vichy, por ejemplo, sí. um, y se puede hablar sobre casos en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil y uh, su dictadura militar. Siempre es importante uh, hablar sobre la historia. Uh, pero también es importante destacar que en países como Alemania hablan mucho sobre esta historia y hemos visto una reacción. Uh, la otra derecha dice: Bueno, uh, no hicimos esto y no debemos, uh, debemos uh, sentir orgulloso de nuestra historia. Entonces es una reacción. Entonces sí es importante, pero uh, no, es, no es todo. Ya, yeah. son muchas cosas. Sí. sí. Sara. Hola, buenas noches. Hola. Eh usted ha, ha planteado que es partidario de la acción directa para impedir mítings y actos de la Como extrema derecha. Como un herramienta entre Exacto, o se que, que en este caso usted eh considera que el fin justifica los medios. No sé hasta qué punto llegado a esta a esta expresión, ¿no? Que que usted defienda es planteable mm, proponer que se ilegalicen, que por ley Estas formaciones no puedan ejercer. Es difícil, es complejo, sí. pero es planteable. Obvio. Um, bueno, estoy de acuerdo con la perspectiva antifascista de que usualmente leyes en contra de la ultraderecha se usan para criminalizar a la izquierda más. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una ley contra las máscaras en algunos estados y originalmente fue hecha para combatir el Ku Klux Klan. Y ahora se usa contra los antifascistas con máscaras. Bueno, creo que tenemos que frenar su, su desarrollo, pero las leyes um, no sirven. Le voy a agradecer al Marc Grey, gracias por haber venido, Bray, porque tienes un niño pequeño, me has dicho ahora, ¿no? Además, vamos Sí, sí, estamos un, Estoy un poco pasados. Se llama Xavi Vázquez, ¿no? Sí, ¿no? No en catalán, uh -huh. ¿Eh? Sí. Y como vamos un poco mal de tiempo, pues agradezco que eh nos hayáis perdonado, que nos hayamos alargado, ¿no? Y en cualquier caso, gracias por habernos Eh, al menos in, ilustrado un poco más en todo el tema del fascismo ahora que, y el antifascismo, ¿eh? porque son términos que además se están utilizando mucho últimamente sí, y sí. que a veces eh, quizás mm, deberíamos saber cuándo deben, debemos utilizarlos y cuándo no. Sí, gracias, fue un placer. Gracias, Margarita, ya está dado un placer. Pero es, aquí, gracias, que vaya bien.